Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Pérez y te doy como siempre la bienvenida a mi canal de YouTube. La semana pasada iniciamos los tutoriales dedicados a la técnica del timelapse y esta semana, es decir, hoy, empezamos la saga de tutoriales dedicada a la fotografía. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que vamos a hacer una serie de tutoriales repasando los conceptos básicos de fotografía para que tú puedas ampliar tus conocimientos, dejes ya el modo automático y explotes tu creatividad y explotes a tu cámara. Repasaremos conceptos como el triángulo de la exposición y sus tres ajustes básicos para exponer nuestra fotografía, las leyes de la composición, el histograma, el balance de blancos, los modos de cámara y un largo etc. por delante. Así que espero que esta serie de tutoriales te motive y te den ganas de coger la cámara, que seguro que la tienes guardada en el armario, le quites el polvo y salgas afuera a practicar todos los consejos y ejercicios que vamos a poner en práctica en estos tutoriales. Y ya no me enrollo más y empezamos hoy con uno de los primeros ajustes a tener en cuenta dentro del triángulo de la exposición, y es el diafragma. ¡Empezamos! Aquí están los tres ajustes del triángulo de la exposición, es decir, los que regulan la cantidad de luz que tendrán nuestras imágenes. Como he dicho antes, hoy empezamos con el diafragma. ¿Y qué es el diafragma? Pues es un dispositivo situado en el interior del objetivo que controla el paso de luz exterior al interior de la cámara. Es decir, regula la cantidad de luz que entra al sensor. Si os fijáis, funciona exactamente igual que el ojo humano. Se abre, ¿vale?, para dejar pasar más luz, y se cierra para dejar pasar menos luz. El diafragma se expresa con el valor F, y este se refleja con distintos valores numéricos, que son los pasos de diafragma, donde aparte de controlar la luz que entra al sensor, también nos permite controlar la profundidad de campo. Este gráfico va de izquierda a derecha, de diafragma más abierto a diafragma más cerrado. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando usamos un diafragma abierto. Un valor F alto, por ejemplo un 2.8, equivale a un diafragma abierto. Recordar que a número menor, mayor apertura de diafragma. A mayor apertura de diafragma nos permite la entrada de mucha luz. Por lo tanto, obtendremos menos profundidad de campo y un enfoque selectivo. Este tipo de fotografía es ideal para retratos. Hay tres aspectos que, combinados entre sí, definen el enfoque selectivo. Vamos a verlos. El primer aspecto a tener en cuenta es la apertura de diafragma. Debe ser mayor, por lo tanto, una F alta, un número menor. El segundo aspecto a tener en cuenta es la distancia del objeto a enfocar. Tendremos menos profundidad de campo si estamos más cerca del objeto. Por lo tanto, nos brindará el enfoque selectivo. En cambio, si estamos más lejos, tendremos más profundidad de campo. Y el tercer y último aspecto es la distancia focal de nuestro objetivo. Un gran angular nos dará una profundidad de campo porque abarca mucho más, y en cambio un teleobjetivo no abarca tanto y la profundidad de campo es menor. Visto lo que ocurre cuando tenemos un diafragma abierto, ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un diafragma cerrado. Volviendo al gráfico de antes, si usamos un valor F bajo, es decir, un número mayor, corresponde a un diafragma cerrado. Aquí entra menos luz y sí tendremos más profundidad de campo en nuestra fotografía, por lo tanto, más definición y nitidez.
Hemos visto diafragma abierto y diafragma cerrado. Ahora vamos a ver la escala de pasos de la apertura de diafragma. Esta es la escala de pasos de diafragma. Cuando nosotros subimos un paso de diafragma, debemos entender que capturamos el doble de luz. Por lo tanto, cada dos pasos habrá una diferencia de cuatro pasos de luz. ¿Pero qué pasa cuando hacemos al revés? ¿Bajamos un paso de diafragma? Pues significa lo contrario, que capturamos la mitad de luz de la escena. Como recomendación, os diría que no usaseis los extremos. ¿Qué quiero decir? Que ni la apertura lo máximo posible abierta, ni la apertura lo máximo posible cerrada. ¿Por qué? Porque si el diafragma está muy abierto, puede provocar aberraciones y distorsiones en nuestra imagen. Y en cambio, si está muy cerrado, entramos en el terreno de la difracción. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues que ambas cosas perjudican a nuestra foto en lo que se refiere a nitidez y definición. Yo, por ejemplo, que hago mucho timelapse, suelo usar valores F intermedios. Es decir, unos valores entre 5.6, una F8, una F11, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesa tener la máxima nitidez y la máxima profundidad de campo posible. Otra cosa que también es muy importante y que debes tener en cuenta es que la calidad de nuestra imagen también depende de la calidad de nuestro objetivo. Normalmente, en estos valores medios que os he comentado ahora, es donde rige el punto dulce de nuestro objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que deberías hacer pruebas con valores medios para mirar en qué valor F tu objetivo te da la mayor nitidez y calidad en la imagen. Hay varias páginas web que te pueden informar de esto, pero también te digo que haré un tutorial específico sobre esto. Pues hasta aquí este primer tutorial de fotografía en el que hemos visto el diafragma. En el siguiente capítulo veremos el segundo ajuste a tener en cuenta dentro del triángulo de la exposición, y es el obturador, y cómo trabajar con una velocidad rápida para el efecto congelado y una velocidad lenta para el rastro de movimiento. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo, que le des a me gusta si te ha gustado, que también te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y sobre todo, que si te gusta mucho la fotografía y quieres aprender más, tengo otra serie de tutoriales preparada para ti, que es la serie de tutoriales de timelapse. Te dejo aquí en las tarjetas el enlace por si le quieres echar un vistazo. Espero verte en el próximo tutorial con muchas ganas de aprender y yo con muchas ganas de enseñarte. ¡Chao! Este segundo ajuste, si os fijáis, funciona como...